Aleluya. Con más alegría las palmas para Cristo. Alábale, alábale. Todos, todos, gloria a Dios. Aleluya, qué maravilla. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Todos digan, gracias, Señor Jesús. Saludo a todos los presentes. ¿También estamos al aire? Gloria al Señor, avisan ya. Saludo a todos los presentes y a los que nos ven por la página web. Con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aquí estamos de retorno del río, donde se han bautizado 44 hermanos para la gloria del Señor. Amén. Seguimos avanzando. Gloria al Señor. La obra de Dios sigue avanzando. Aunque el diablo no quiera, pero seguimos avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando están contentos, digan gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Alabado sea Jehová. Amén. Y vamos a orar un momento. Vamos a conversar un momento más con el Señor. ¿Quiere conversar con Dios o no? El orar es conversar con Dios. Amén. Es importante. Cualquier circunstancia hay que orar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Cualquier dificultad, ore. Cualquier cosa que va a hacer, pida la dirección de Dios para que le vaya bien. Amén. Vamos ahora, levante su mano. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te adoro en espíritu y en verdad. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Perdona mis pecados, mis ofensas. Perdona mis iniquidades, mis maldades. Límpiame cuerpo, alma y espíritu. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Nos acercamos a ti, Señor, aleluya, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, aleluya, 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 ten misericordia, Dios mío. Tu palabra dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, aleluya, aleluya, purifícame, Dios mío. Ten misericordia, ten piedad, confirma la salvación de nuestras almas. Gracias te doy, Dios mío, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas y enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a dar frutos para ti, Señor, y repréndelo al diablo, repréndelo a los demonios. En el nombre de Cristo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Vamos a la Biblia. Abrimos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Abra su Biblia. ¿Sí trajeron Biblia o no? A ver, los que trajeron Biblia, abra 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. No tiene Biblia, va a oír la palabra de Dios, ya. Va a oír con bastante atención. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra y déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra.
Cuando Cristo venga, Él te pagará. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Póngase de pie todos, por favor. Póngase de pie para oír un momento la palabra del Dios Altísimo. Amén. Gloria al Señor. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Levante su mano, pidamos dirección. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pedimos tu dirección, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. Confirma tu palabra, que no regrese vacía. Aleluya, aleluya. Salva las almas, aleluya. Alimenta nuestras almas con tu palabra. Utiliza mis labios, Señor. Confirma, Dios poderoso. Reprende todo espíritu de falso profeta, todo espíritu engañador. En el nombre de Cristo, sal, demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. A ver, todos digan gloria a Dios. Diga, vive Jehová. Vive Jehová. Jehová vive, ¿verdad? Cristo vive. Gloria al Señor. Aleluya. Esté atento a lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es importante conocer la palabra de Dios. Conozca su Biblia. No tiene Biblia, cómprese una. Le motivamos para que se compre una y la pueda leer diariamente, para que alimente su alma, para que crezca espiritualmente. Conforme usted medite en la palabra del Señor y obedece, Dios te va a prosperar, te va a levantar. ¿Usted quiere que Dios lo prospere o no? Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Es el deseo de nosotros también, que usted sea prosperado, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Lo material, bueno, viene por añadidura, pero hay que trabajar más en lo espiritual. Porque algunos son laboriosos en lo material, pero ociosos en lo espiritual. Aleluya. Ahí está el detalle. A veces son laboriosos en lo material, está bien, porque está escrito, el que no trabaja, no coma. Pero también hay que ser laborioso en lo espiritual. Hay que hacer algo para Dios. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios. Le dice, crezcan siempre en las cosas de Dios. El trabajo que hacen para el Señor no es en vano. Dios te lo va a recompensar. Aleluya. ¿Usted lo cree o no? Primera de Corintios. A ver, léalo. Vamos ahí. Primera de Corintios. ¿Qué capítulo? 15. ¿Habrá un micro por ahí para que lean los hermanos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. A ver, ¿alguien quiere leerlo? A ver quién lo encontró. Para que, gloria al Señor, a ver, hacer participar los hermanos. Ahí, el hermano de Celeste, adelante. ¿Está por ahí el micro? Gloria al Señor. Ahí le llevan el micro un momentito para que escuchen también los de las redes sociales. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos amados,
Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria al Señor. ¿Escucharon? ¿Cuándo escucharon? Diga gloria a Dios. Aleluya. Dice, así que, hermanos míos amados, así le dice Pablo a los Corintios, está firmes y constantes. O sea, hay que estar firmes y ¿qué? Constantes. No hay que, gloria al Señor, bajar, sino hay que subir, hay que estar firmes, hay que estar constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sepa eso. Usted colabora en la obra de Dios, ese trabajo no es en vano. Así de repente usted agarre una escoba para barrer por ahí, no es en vano. Usted, gloria al Señor, se va por ahí, limpia de repente los baños de la iglesia, no es en vano. Usted se va a un hospital llevando este mensaje, ora por un enfermo, no es en vano. Dios te va a respaldar. Por eso usted que se ha bautizado, visite los hospitales y todos los hermanos miembros, visiten, vayan a los hospitales, prediquen el Evangelio, pero hágalo con sabiduría. En los hospitales no va a ir pues a hablar fuerte, sino tranquilo, pausado. No va a predicar media hora en un hospital a cada enfermo, no, una predica sencilla. Ahora hablamos de San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, ¿se acuerda o no? Con ese pasaje usted puede predicar. Y la persona quiere aceptar a Cristo, lo hace, que repita la oración de conversión. Diga conmigo, Señor Jesús, eres mi Salvador. Creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor, séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí está lo que está escrito en Romanos, capítulo 10, versículo 9. Usted hace eso y ya se está ganando un alma para el reino de los cielos. ¿Sí entiende, verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Eso está escrito en Proverbios capítulo 11, versículo 30. A ver, encuéntrelo para que lo lea. A ver, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Y ponga en práctica esa palabra. Gloria al Señor, el que gana almas es sabio. Primeramente dice, el fruto del justo es árbol de vida. A ver, ¿quién lo quiere leer? Levante la mano, allá hay una hermana en la parte de atrás. Allá, eso es. Vamos a ver lo que dice, atento a lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? ¿Qué dice? Proverbios 11:30. La palabra de Dios dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Ha escuchado, sí? El fruto del justo es árbol de vida. El justo es el que acepta a Cristo. El Señor ya lo justificó. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio, ¿verdad? No un sabio terrenal, sino un sabio pues de lo alto. Por eso es importante. Tiene la oportunidad, predique la palabra. Ore por un enfermo y va a ver cómo el enfermo se va a sanar. Y usted va a quedar sorprendido con lo que Dios pueda hacer. Porque para Dios todo es posible, ¿sí o no? Cuando yo me bauticé, así como usted que recién hoy día se ha bautizado, un hermano me dice, ¿sabe qué? Vamos al hospital, ¿quieres ir a predicar o no? Y ya le dije, vamos. El hermano predicó, me enseñó cómo más o menos se hacía y me dijo, ponle las manos a un enfermo. ¿Qué enfermedad tenía esta persona? Estaba paralítico, estaba con sus huesos rotos, estaba tirado ahí en la cama del hospital. Sus huesos rotos, aleluya, no podía mover, le dolía. Se le puso las manos en el nombre de Cristo y el hombre dijo, ya no me duele. Mueve tu pie, comenzó a mover el pie. A ver, siéntate y pisa. El hombre se sentó y comenzó a pisar. Ahora camina. Y el hombre comenzó a caminar para la gloria del Señor. ¿Se da cuenta o no? Una tremenda experiencia. Esa fue la primera persona por la que oré en un hospital. Por eso, y regresé con un gozo tremendo. Así como los 70, cuando el Señor los comisiona
le dice, vayan de dos en dos, prediquen el reino de Dios, sanen enfermos, sanen los enfermos. Y los 70 regresaron con gozo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cristo le dice, yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Les confirma. Luego les dice, no regocijéis que los espíritus inmundos se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos arriba en los cielos. Gloria al Señor. Los 70 regresaron con gozo, Señor, aleluya, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios salen gritando, Señor. Este está escrito en Evangelio de San Lucas. A ver, abra su Biblia para que usted mismo lo lea y compruebe. Acostúmbrese a eso, compruebe para que no se confíe en el hombre. San Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. A ver, ¿quién lo lee hasta el versículo 20? Otro que no haya participado, a ver, acá. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Dice, la palabra del Señor dice así, volvieron los 12, 70, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Siga, siga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 18. Tú veías a Satanás caer y del dijo, cielo como un gallo. Ahí nada más, a ver, ¿quién un rayo, quiere seguir? Como un rayo. ¿Quién quiere leer del versículo 18 al 20? A ver, dale. Alín, acá, la hermana. A ver, para que todos participen ya y no se duerman ya. Dice Lucas 10, 18. La palabra dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer en el del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Pero os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¿Cuántos oyeron? Diga gloria a Dios. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí está la experiencia. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando usted lo reprende al diablo, Satanás cae como un rayo por tierra. Gloria al Señor. Cuando decimos, sal demonio en el nombre de Cristo, Satanás cae del cielo como un rayo, cae por tierra. Aleluya. ¿Usted lo cree o no? He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es una advertencia para todos los creyentes. No te confíes. No te confíes, Dios te puede utilizar poderosamente, de tal manera que puedes orar por un muerto y el muerto puede resucitar, el Señor lo puede levantar, pero no te confíes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová con todo tu corazón, porque vayas a confiarte y comiences a hacer lo malo y lamentablemente te pierdas, porque Dios no hace acepción de personas. Y en la oración hay que decirle, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al Señor. Aleluya. Los 70 regresaron con gozo. Usted también ponga en práctica la palabra y va a ver el gozo del Señor. Va a ver la gloria de Dios. Vas a orar por un paralítico y el paralítico va a caminar. Vas a orar por un ciego y el ciego va a abrir los ojos. Vas a orar por un mudo y el mudo va a comenzar a hablar. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pero ponga en práctica, pues. Visite hospitales. De repente alguien en un hogar le solicita oración, usted va.
y les presenta el Evangelio gratuitamente. Una vez que les predica, luego le ora. No ore sin antes predicar, porque hay un orden. Primero hay que predicar. Se predica la palabra de Dios. Luego, quiere aceptar a Cristo, lo hace. Y luego se ora por el enfermo. Se le pone las manos. Se reprende a los demonios con autoridad, pero sin escandalizar. Porque en un hospital usted no va a estar haciendo sal, demonio, así fuerte, no. Despacio, tranquilo, porque para que no perturbe al resto. Y Dios va a operar. Gloria al Señor. ¿Cuánto están oyendo? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hay que darle a Dios gracias. ¿Usted agradece a Dios o no? Gracias, Señor, por todo. En todo tiempo hay que darle gracias a Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Sí entiende, verdad? Porque para Dios, ¿qué somos? Grato olor de Cristo en los que se salvan. Aleluya. Pero en los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Porque muchos falsifican la palabra del Señor. Por eso es que hay tanto falso profeta que habla de Dios pero no tiene señales. De Dios puede hablar cualquiera. El diablo también se conoce la Biblia, por si acaso. Los falsos profetas se conocen la Biblia mejor que los verdaderos y predican mejor que nosotros, quizás. ¿Sí? Los fariseos predicaban mejor que Jesucristo, por si acaso. ¿Eh? Trazaban bien la palabra, pero la decían y no la hacían. Ahí está el detalle. Hay mucha gente que habla, dice, pero no hace. Y en la presencia de Dios es un hipócrita. Y los hipócritas no entran al reino de los cielos. Aleluya. ¿Quién vive? Lo que uno dice, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Usted predica algo, lo que usted predica, hágalo. Por ejemplo, la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted predica eso, congréguese. ¿Para qué? Para que usted lo que dice, lo hace. ¿Verdad? Predicamos de ayuno. Nosotros también ayunamos, porque si hablamos de ayuno y nosotros no ayunamos, estaríamos mal. Decimos, pero no hacemos. Ahí está el detalle. Lo que usted predica, hágalo, para que sea un olor grato en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. El que está en pecado huele a muerte. El que está en pecado huele a muerte. El que está en Cristo Jesús huele a vida. Tenga cuidado, no tenga comunión con falsos profetas, con personas de otras iglesias que no traen la doctrina de Cristo. Te contaminan, te perturbas. Por ahí me cuenta un testimonio un hermano. Tenía comunión con miembros de otra iglesia. Y él es miembro. Cuando llegaba a la iglesia, siempre el diablo le ponía en su mente contradecir la palabra de Dios. ¡Qué terrible! Porque el falso profeta te contamina. Y él oraba, Señor, ten misericordia. ¿Por qué permitas que el diablo me ponga esos pensamientos contrarios a la palabra del Señor? El pastor predicaba y el hermano le venían pensamientos de contradecir esa palabra. ¡Qué terrible! Entonces el hermano se examinó y se dio cuenta, ah, no, esto me viene por tener comunión con miembros de otras iglesias,
cortó esa comunión y se le fueron esas perturbaciones. ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Aleluya! A su nombre. Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. El falso profeta te contamina. La vez pasada, allá en Chiclayo, me fui a visitar un hermano que estaba enfermo. Este hermano anciano oraba normal, así como nosotros oramos, tranquilos. Pero cuando llegué a visitarle, el hermano comenzó a orar de una manera extraña y movía las manos para allá, para acá, o sea, medio raro. ¿Ha visto cómo oran los de otras iglesias o no? Que mueve las manos y se tiran al piso, etc. Entonces yo lo comencé a ver al hermano, digo, pero este no oraba así, oraba normal. Su esposa me dice, ha venido su hermano carnal, que es miembro de otra iglesia, y solamente conversando, mira, ya se había contaminado. ¿Te contamina? Gloria al Señor, a su nombre. Es que ese espíritu, el espíritu inmundo sale por la boca, sale y te contamina. Lo que sale por la boca contamina al hombre, ¿ha leído o no? Eso está en San Mateo capítulo 15. Lo que sale por la boca contamina al hombre. Hay que tener bastante cuidado. El falso profeta, lo que sale por su boca, te va a contaminar. De tal manera que este miembro ya no oraba como nosotros, sino oraba medio extraño. ¡Aleluya! ¡A su nombre! No tenga comunión con personas de otras iglesias, para que no se contamine, para que no huela a muerte. Si usted se contamina con personas de otras iglesias, usted va a oler a muerte, no va a oler a vida. Te repito, el falso profeta te contamina, te contamina. Por ahí el testimonio de una hermana de Ecuador, que su familiar era de otra iglesia, adventista me parece, y la hermana sabe que no debe tener comunión con esas personas, pero esa persona es su familiar y llegaba siempre a su casa y ella oraba, Señor, ten misericordia, ya no quiero que llegue esta persona, haz algo. Y por ahí hubo un chisme entre familia y le dijeron, mira, fulana de tal está hablando mal de ti. Y el hombre creyó ese chisme y nunca más llegó a la casa de la hermana. ¡Aleluya! Y le quitó el habla y ya no llegó más. ¿Qué pasó ahí? Dios operó. La hermana estaba orando, Señor, este familiar que de otra iglesia siempre me visita, viene. Señor, haz algo para no tener comunión con esa persona, para no contaminarme. Y Dios mismo operó, se hizo un chisme ahí. El chisme no es de Dios por si acaso, ¿eh? Pero Dios así lo quiso. Hubo un chisme y le dijeron, la hermana, la fulana de tal, está hablando mal de ti. Su familiar creyó ese chisme y nunca más llegó a la casa de la hermana. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡A su nombre! Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay que ser sincero, ¿ya? Hay que ser sinceros con Dios, primeramente. Sea sincero con el dirigente, ore por su dirigente. Sea sincero con el pastor. Cualquier cosa usted hable con sinceridad. Dios ama la verdad en lo íntimo. Usted se asocia con un falso profeta para algún negocio, para alguna cosa, te va mal. Allá en Pisco anda llorando un hermano. Se asoció con uno de otra iglesia. Tenían un negocio, lo hicieron a medias. Y el de la otra iglesia le agarró todo su negocio y al hermano lo ha dejado en nada. ¿Se da cuenta? ¿Te pasa eso? ¿Por qué? Por asociarte con un falso profeta. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Quién vive? Con alguno que llamándose hermano, ¿qué dice la Biblia? Y es un fornicario, es un ladrón, un homicida, uno que da un mal testimonio, un hipócrita, con ese no te juntes, ni aún comas. No te juntes. Con el que causa división, no te juntes. Apártate de él. Llámese como se llame. Cuide su salvación con temor y temblor.
Hay que cuidar la salvación. ¿Está dispuesto a cuidar su salvación o no? ¿Está dispuesto a guardar la palabra de Dios? Con la ayuda del Señor Jesús, pero no hay que tener comunión con falsos profetas. En todo lugar, como les prediqué ahora en la mañana y les hablé, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Hay muchos lobos rapaces, pero por los frutos se conoce el árbol. Pastor, pero a mí me han dicho que todas las iglesias son iguales. No, eso no está en la Biblia. Por ahí le dijeron a una hermana, todas las iglesias son iguales, todos servimos al mismo Dios. Te equivocas. Hay dos dioses, un Dios con mayúscula, que es Jehová, varón de guerra, a quien le servimos en este lugar. Y hay un Dios con minúscula, que es el diablo, que ciega el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Sírvale a Cristo. No se puede servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos al otro. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Sírvale a Dios para que le vaya bien. Sírvale de todo corazón. Amén. Sírvale para heredar la vida eterna. Vamos a heredar la vida eterna. Vamos a luchar por nuestra salvación. Vamos a trabajar en la viña del Señor. Hermano, hermana, vamos a trabajar en la viña del Señor. Haga obra de evangelista, más que sea reparto un folleto, abre a su vecino. Yo me congrego en esta iglesia, la iglesia Pentecostal La Cosecha, donde los enfermos se sanan. Haga algo y vas a ver los frutos, vas a ver el resultado. El resto viene por añadidura. Dios te va a bendecir espiritualmente y también económicamente. No lo haga por la bendición económica, hágalo porque ama a Dios. Y el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aleluya. Qué maravilla, ¿verdad? Los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien. Pruebas va a haber, luchas hay. Todas las tenemos, todos los tenemos. Tenemos luchas, pruebas. Pero hay que avanzar, hay que seguir. No seamos cobardes. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. No seas cobarde. Esfuérzate. No seas perezoso, sé diligente sirviendo al Señor, aleluya, a su nombre. Eso dice en Romanos, a ver, abra su Biblia. El Señor nos dice, esfuérzate, no seas perezoso. A veces somos perezosos, ¿eh? Aleluya. Ve al hormigo perezoso, dice Proverbios. Y en Romanos capítulo 13, aleluya. Ahora vamos a ver si lo encontramos. En los deberes cristianos está Romanos 12, 11. A ver, ¿quién lo lee? Romanos capítulo 12, versículo 11. Y aquí terminamos ya, vamos terminando. No vamos a hablar mucho porque vamos a ir a la cena. Y hay hermanos que han venido de lejos también para que retornen a sus lugares. ¿Qué dice Romanos 12, 11? 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Estás en su Biblia? ¿Está así en su Biblia? En lo que requiere diligencia. ¿Qué dice? No perezosos. ¿Qué más? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esfuérzate. Eso que dice, en lo que requiere diligencia, eso quiere decir esfuérzate. No seas perezoso. Sé ferviente en el espíritu. Sírvele al Señor con esmero, con diligencia. Amén. Hay que servirle a Dios con diligencia, con esmero, de todo corazón. Si usted, por ejemplo, hace radio, tiene oportunidad para hacer radio, hágalo a la radio y hágala bien. Invite preciso, con avivamiento. Invite a los oyentes. Usted también, que se ha bautizado, acá hay hermanos, miembros, quieren hacer radio, hablen con el dirigente para que los escale, para que hablen por la radio, para que inviten a los oyentes del programa La Voz de Salvación. ¿Les gustaría hacer radio o no? ¿Les gustaría hacer radio? ¿Invitar a los oyentes? Claro, prepárese, haga algo. Ahí también, usted ahí va a trabajar en la viña del Señor. Lo pueden escalar una hora, dos horas, no sé, el tiempo que usted tenga disponible. Se va a la radio, invita a los oyentes y ahí está haciendo obra de evangelista. ¡Aleluya! ¡A su nombre!
en el lugar donde vive, en el lugar donde vive usted predique. No predique en las calles, ya no predique en las calles. Predique si le invitan a un hogar o de repente por ahí hay un local comunal y lo quieren alquilar, avise al dirigente. Y hay gente que quiere, tiene sed de las cosas de Dios, avisa para llevar este mensaje de salvación. Amén. Para ir y predicar el Evangelio y salvar mucha gente, porque la venida de Cristo está cerca. Cristo viene pronto y es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. No sea que nos deslicemos. No descuidemos una salvación tan grande. Usted la tiene, la salvación ya. Echó mano de la vida eterna. Ahora no la sueltes por nada. No la sueltes por nada. Amén. Porque algunos echan mano de la vida eterna. Están fervientes por un tiempo, pero luego se cansan, se desaniman y vuelven para atrás. No son aptos para el reino de los cielos. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Usted ya echó mano de la vida eterna. Ahora tiene esa bendición. No la suelte por nada, ni por prueba, ni por lucha. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Enfermedades, pestes, hambres, nada. Que nada nos separe del amor de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos avanzando. Aleluya. Levante su mano. Comienza a decir: gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Misericordia, Dios mío, he hablado tu palabra. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a seguir adelante. Ten misericordia, salva las almas en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios? Levante las manos. Vamos a reconciliarnos con Dios. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Levante las manos también. Usted que quiere aceptar a Cristo. Amigo, ¿quiere vida eterna? Levante sus manos. Todo aquel que quiere vida eterna, levante las manos. Repita esta oración. Diga: soberano Dios de Israel, te doy gracias por tu palabra y te pido misericordia. Perdóname mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa y ayúdame para perseverar hasta el fin. Señor, dale vida a mi alma y ayúdame a esforzarme y a ser valiente. Diga: gloria a Dios. Todo, gloria a Dios. Dele aplausos contentos para Cristo. Con ganas las palmas, alábale con alegría. Diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilla. Siéntese, siéntese. Que hemos leído, no perezosos, ¿sí o no? Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Se acuerda dónde estaba? Romanos, ¿no? Capítulo 12, ahí está. Sigamos adelante, los hermanos. Hay que leer la Biblia. Léala todos los días. Ore a Dios y también congréguese. Por más lejos que se encuentre, siempre trate de congregarse y llegue temprano a las concentraciones. Amén. Aleluya. Si usted congrega 3 veces a la semana, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Si puede aumentar un poquito más, aumente un poquito más. Pero nunca baje. Ya, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. O sea, hay que avanzar. Por ejemplo, usted ayunaba 3 veces a la semana. Esos son los ayunos de la iglesia. Pero si usted quiere consagrarse más a Dios, puede ayunar 7 días, 15 días, 1 mes, 40 días. Depende de usted.
Déjese guiar por el Señor. La Biblia dice que los que son guiados por Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. El hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y usted puede consagrar su vida lo más que pueda. ¿Quiere ayunar una semana? Ayune, parcial. ¿Ya? ¿Quiere ayunar un mes? Ayune. Habla con el dirigente, pida oración para saber. Y vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Dios te va a levantar. La mies es mucha, pero faltan obreros. Faltan obreros. Aquí en Tumbes está cerca Ecuador. Usted que es de Ecuador. ¿Cuántos son de Ecuador? A ver, hermanos, miembros de Ecuador, levante la mano. A ver, los miembros de Ecuador, digan gloria a Dios. Ahí están los de Ecuador. Prediquen su nación. Haga obra de evangelista. ¿Ya? Aleluya. Y gane almas. Ya hemos leído que el que gana almas es sabio, ¿sí o no? Y invítelos. Encamínalos para acá. Y oren para que este ministerio vaya a ese lugar también, a su país. Amén. Oren. Oren, ayunen. Para que Dios dé la oportunidad y que llegue este ministerio con poder, con señales. En Ecuador hay iglesias también, evangélicas, sí hay iglesias, pero mayormente de palabras, solamente palabras, palabras, nada más. Iglesias que venden comida, ¿verdad? Que parece un mercado y no iglesia, y no iglesia. Y no estamos criticando, estamos hablando lo que vemos. Lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Porque algunos dicen, pero ¿por qué ustedes critican a otras iglesias? Nosotros no criticamos, hablamos, advertimos. El Señor Jesús decía, cuidado con los fariseos, cuidado con la levadura de los escribas. Dicen, pero no hacen. Él hablaba, advertía. Nosotros también advertimos, cuidado con los testigos de Jehová, cuidado con los mormones, cuidado con los adventistas. Aleluya, a su nombre. Cuidado con las denominaciones que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Tenga cuidado porque dicen pero no hacen. Los adventistas guardan el día sábado. Y ellos piensan que el que no guarda día sábado no se va a salvar. Y eso no dice la Biblia. Si alguno hable, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No inventes otras cosas. No hables cosas que no convienen. ¿Verdad? Y en ninguna parte de la Biblia dice que si no guardo día de reposo no me voy a salvar. Lo que sí me dice la Biblia es que Dios quitó el día de reposo. En Isaías 1:13. No me traigas más vana ofrenda, no me traigas día de reposo, me es abominación. Porque los judíos guardaban día de reposo y lo hacían en pecado. Y también dice Colosenses 2:16, nadie te juzgue por no guardar día de reposo. Así dice Colosenses 2:16, nadie tiene por qué juzgarte si no guardas día de reposo. Porque el Señor Jesús es Señor del día de reposo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Cuidado con los adventistas. Cuidado con los testigos de Jehová. Tenga bastante cuidado. No contienda. Nosotros no somos contenciosos. Si alguien te contradice, hasta ahí nada más. Usted no contienda. Amén. Por más que la carne pues a veces quiere, pero no. El siervo de Dios no es contencioso. Boca a boca no me voy a poner con un falso profeta. Por eso David dice, Señor, pon un vigilante en mi boca. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Cuando el impío esté delante de mí, cierra mi boca, Señor. Aleluya. Así hay que orar. Lea el Salmos capítulo 39. Ahí está. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y léalo, medítalo. Para que así nomás no peque con su lengua. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante su mano. Muy bien, vamos a las ofrendas. Vamos avanzando ya. Usted siente ofrendar para apoyar la obra de Dios, hágalo. Hay mucha gente que ofrenda, hace sus votos, cumple con sus primicias. Y eso es voluntario, oyentes.
La gente está agradecida con Dios. Por ahí me cuentan, dice, hay un hermano que pidió un carro, hizo un voto. Señor, si tú me das un carro, yo te prometo visitar tu obra en diferentes lugares. Pero Señor, dame un carro para conocer tus iglesias en todo el Perú. Aleluya, a su nombre. Y el hermano tiene un negocio. Según el testimonio, dice que en 15 días el negocio se triplicó, se cuadruplicó y pudo juntar para comprarse un carro. Y ahí lo tiene. Y apoya siempre en la obra del Señor. ¿Se da cuenta o no? Porque Dios bendice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. El hermano oraba: Señor, tú sabes, conoces mi corazón. Yo no quiero un carro para andar con mujeres ni hacer cosas malas. Yo quiero un carro, Señor, para visitar tu iglesia, para visitar tu iglesia en diferentes lugares, para ir a los aniversarios, Señor, con mi familia, para apoyar en tu obra. Y como él tiene un negocio, porque él tiene un negocio particular, ese negocio en unos días se multiplicó, triplicó, quintuplicó, y en 15 días ajuntó para comprarse un carro. ¿Quién lo bendijo? Dios. ¿Se da cuenta o no? Porque Dios bendice, pues. Dios bendice. Y entonces vamos a las ofrendas. Usted siente ofrendar, lo hace voluntariamente. Con su ofrenda la obra de Dios sigue adelante. Sigue adelante. La obra de Dios tiene muchos gastos. Ahora estamos orando por un terreno en Morropón. En Morropón ya tenemos frecuencia para radio. La 680 de la amplitud modulada, me parece. Amén. Ya tenemos la radio. Ahora estamos buscando un terreno en Morropón para poner ahí la radio y también la iglesia pentecostal a cosecha. Amén. ¿Y todo eso con qué? Con diezmos y ofrendas. Que nadie le hable mal. Si alguien le habla mal de los diezmos, de las ofrendas, usted tranquilo. Sepa que el diablo está utilizando a esa persona para que hable mal de las cosas de Dios. Así de sencillo. Porque el que es de Dios, palabra de Dios habla. Y el que es de Dios nunca va a hablar mal de las ofrendas, de los diezmos, porque es la palabra del Señor, ¿sí o no? Pero el que no es de Dios va a hablar mal de las ofrendas, va a hablar mal de los diezmos, y van a decir: mira, ve cómo el pastor le saca plata a la gente, mira que el pastor esto, lo otro. Usted mire los frutos. Por los frutos se conoce el árbol. Todo lo que usted ve acá está a nombre de la iglesia pentecostal a cosecha. Esta asociación no es una más del montón, esta iglesia no es una más del montón. Aquí estamos escritos en registros públicos. Hay una directiva, gloria al Señor. Y todos los bienes que tiene la iglesia está a nombre de Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Sí entiende, verdad? Nada hay acá, por ejemplo, que esté a nombre de una persona particular. No, está a nombre de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. Entonces vamos a las ofrendas. ¿Cuántos prepararon una ofrenda, un voto de 50 soles o más? Pase, venga. Alguien por ahí preparó una ofrenda, un voto, de repente una primicia de 50 soles o algo más, pase, venga. Por acá vamos a recepcionarle su ofrenda. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por acá trae una primicia de 200 soles. ¡Qué maravilla! Por acá trae 40 soles. ¡Aplauso para el Señor Jesús! Quiero ofrendar con 50 soles o 20 soles, pase, venga. Venga. Aleluya, ahí está la hermana. Por acá trae 100 soles, aplauso para Cristo. Por acá traen dos votos de agradecimiento. 20 dólares el amigo, Dios le bendiga, aplauso para el Señor. Dios le bendiga. Por acá traen 150 soles, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias por su ofrenda. Trae 50 soles también, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias por su ofrenda, ahí déjalo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por acá trae 100 soles, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por acá traen dólares también, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. 100 soles por acá. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quiero ofrendar con 10 soles o más, pase, venga. Ya, sería 40, 10 soles vuelto, ¿verdad? Ahí está, 10 soles vuelto, Dios le bendiga, vuelva pronto, Dios le bendiga. Aplauso para Cristo, Dios le bendiga. Muy bien, 10 soles traen por acá, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aleluya. ¿Va a ofrendar el amigo?
Va a ofrendar, estamos en momento de ofrendas. Ya listo, ya no se preocupe, ya la oración es gratis por si acaso, no cuesta la oración. La oración es gratuita para todos, amén. Quiero ofrendar, hágalo voluntariamente, porque ama a Dios. Dios le bendiga, gracias por su ofrenda. Dios le bendiga, gracias por su ofrenda. Aleluya, gloria al Señor. Ahora nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar por las ofrendas. Quiero ofrendar con una moneda, algunas monedas, levántela ahí, voluntariamente, ¿ya? Quiero ofrendar con una moneda, levántela ahí. Los hermanos, levanten sus votos de cena, ha hecho sus votos de agradecimiento, levántelo ahí, vamos a orar. Gloria al Señor, aleluya. Quiero ofrendar con una moneda, por más pequeña que sea, ahí la pone en sus manos. Ya nos va a pasar adelante, a ver, recibimos la persona que viene acá. Muy bien, Dios le bendiga, gracias por su ofrenda, ¿ya? Vamos a orar por las ofrendas. Vamos ahora, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios Padre querido, oro por estas ofrendas especiales, bendícelas, multiplícalas, Padre. Bendice el alfolí, multiplica, Dios mío, repréndelo al devorador, reprende todo espíritu de miseria, todo espíritu del diablo, caiga por tierra, en el nombre de Cristo. Sal demonio de incredulidad, sal demonio en el nombre de Cristo. Bendice la ofrenda levantada, multiplícala, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Siéntense y pasen los hermanos y las hermanas con el alfolí, pasen por ahí. Aleluya, todos digan gloria a Dios, más contento diga gloria a Dios. Vamos a alabarle al Señor. Quien da con alegría en el cielo brillará, en el cielo brillará. Quien da con alegría en el cielo brillará y Dios recompensará. El Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas. Oh Señor, bendice las ofrendas. Bendice que ofrendan de todo corazón, dando a ellos gozo, paz y alegría, y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, quien da con alegría en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará. Quien da con alegría en el cielo brillará, recompensará. El Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas. Todos, todos. Bendice las ofrendas. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón. Bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, quien da con alegría en el cielo brillará. Aleluya. Iglesia Pentecostal La Cosecha, hoy domingo 25 de agosto, año 2024, desde Tumbes, Perú. El Señor multiplicará. Gloria a Dios. Aleluya. Todavía están pasando los hermanos. Usted puso alguna ofrenda ahí, la dedicó para Dios. Ahí la deposita en el alfolí, porque usted ya la dedicó para el Señor. Amén. Aleluya. Ahí están pasando los hermanos. Con sus ofrendas la obra de Dios se sostiene. Amén. Hay muchos gastos que tiene la iglesia. Me pongo a enumerar los gastos, tardaríamos bastante tiempo. A ver, miren bien, porque ahí, allá se quedó. Gloria al Señor. Usted puso alguna ofrenda, llame a los hermanos. Hermano o hermana, aquí está mi voto, mi ofrenda. Y ya, porque usted ya la dedicó para Dios. Y cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo. Amén. Aleluya. Esta obra de fe, aquí no hacemos ni vendemos comida por si acaso. No hacemos actividades. Hay iglesias evangélicas que parecen club social, hacen actividades, venden comida, etcétera.
Eso no se hace en la iglesia. En la iglesia de Cristo no se hace eso. En las iglesias de los hombres, sí. En la iglesia de hombres venden comida, hacen actividades, hasta rifas hacen en las iglesias mundanas. Pero en la iglesia de Cristo, donde hay señales y milagros, no se hace eso. Amén. Aquí, gloria al Señor, no está permitido ni siquiera comer una galleta dentro de la iglesia. Y eso hay que enseñar. Los colaboradores, cuando vengan visitantes, se ve, se les orienta, ¿ya? Se les orienta. De repente no saben algunos visitantes, de repente comienzan sus niños a comer algo por ahí, con mansedumbre, usted sabe qué, amigo, amiga, en la iglesia no está permitido comer nada. Lo que sí está permitido para los niños es que le traigan su biberón, porque son niños. Amén. Pero nada de alimentos sólidos, ni galletas, ni caramelos, ni nada. Porque la iglesia del Señor hay que respetarla. Y también a nuestros hijos hay que enseñarle a respetar la iglesia de Dios. Amén. ¿Sí entiende, verdad? Dios le bendiga, damos gracias por sus ofrendas. Ahora vamos a orar por los votos están en la Biblia. Quiere hacer un voto, hágalo por la fe. Por ahí ya le conté un testimonio de un hermano que hizo su voto. Señor, dame un carro, si usted me lo da, le prometo un voto de tanto y le prometo recorrer tu iglesia en diferentes lugares. Y Dios le dio su carro y el hermano cumple, va a los aniversarios, viene a las campañas especiales porque Dios le ha bendecido. Amén. Aleluya. Usted hace el voto y pide algo. Estos se llaman votos, estos sobres se llaman votos de agradecimiento. Usted pide algo y le promete algo. Señor, te pido tal cosa, si tú me la das, yo te prometo tanto para darte gracias. Usted no va a pagar el milagro porque el milagro no cuesta, pero es una manera de agradecerle a Dios. Amén. Es una manera de agradecerle a Dios. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Amén. Aleluya. Pasen los hermanos y las hermanas con los votos de agradecimiento. Alabado sea Jehová. ¿Quién vive? Hágase su voto voluntariamente. Los hermanos reciban su voto de cena. Los que se han bautizado reciban sus votos de cena para que Dios los guarde hasta la próxima cena. Amén. Reciban sus votos de cena. Gloria al Señor. Los votos de agradecimiento son para los visitantes y también para los miembros. ¿Quiere pedir algo? Pídale al Señor. Señor, te pido una casa. Si tú me la das, te prometo una ofrenda de tanto. Pruébame ahora en esto, dice Jehová. Amén. Hay que poner en práctica la Biblia. Pruébame ahora en esto. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo por la fe. Señor, te pido un carro. Si tú me lo das, te prometo una ofrenda de tanto. Dios te da el carro, usted trae la ofrenda que ha prometido. Está enfermo o enferma, puede hacer un voto. Señor, estoy enfermo. Si tú me sanas, te prometo traer una ofrenda de tanto para darte gracias. Recuerda, la ofrenda en el voto la trae cuando recibe lo que ha pedido. ¿Está escuchando? ¿Cuántos están escuchando? Diga gloria a Dios. Algo más, tengan cuidado los hermanos, ya. Hay muchos estafadores. Por ahí lo quisieron estafar al hijo de un hermano de acá de la iglesia. Esos estafadores son tremendos, ¿eh? Lo llaman a un joven y le dicen, felicitaciones, te ganaste una camioneta 4x4. Y lo sorprenden al joven. Y le dice, tienes hasta las 5 de la tarde para que la reclames. Mándame tus documentos y también tienes que mandar para la transferencia, para los papeles. Deposítame tanto. Ahí está la estafa. Son estafadores, hijos del diablo, que si no se arrepienten, les espera el juicio de Dios. Amén. Aleluya. Tenga cuidado. Y así lo querían estafar a este joven. No sé si lo llegarían a estafar, pero estaba creyendo. Lo llama, le dice, mira joven, te llamamos de Plaza Vega. Te has ganado una camioneta 4x4 y tienes hasta las 5 de la tarde para que la reclames. Y tienes que transferirme tanto a esta cuenta
para los documentos, para los papeles. Y el joven se emocionó, uy, tengo camioneta nueva, y lo estaban estafando. Eso hacen los estafadores. Te piden plata, usted lo deposita, le deposita supuestamente para que le hagan los documentos, y finalmente se quedan con su plata, lo estafan. Y la Biblia dice, si el pecador te quiere engañar, no lo consientas. Amén. Si el pecador te quiere engañar, no lo consientas. Ahora a través del celular llegan muchos mensajes, tenga cuidado. Llegan mensajes o lo llaman. De frente usted, trace la palabra. Los estafadores no entran al reino de los cielos. Cristo te ama, amigo. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar por los votos. Un voto de cena aquí adelante, por favor. ¿Habrá un voto de cena por ahí? Por favor. Aleluya. Ahí está don Antonio. Dios le bendiga. Ahí está, a su hijo fue, ¿no? Que lo llamaron, su hijo de él, no es miembro, pero lo ilusionaron al muchacho, ¿eh? Aleluya. Vamos a orar. Levante su voto, vamos a orar. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, confirma, Dios mío, las oraciones por los votos de cena, por los votos de agradecimiento. Ten piedad, ten misericordia, aleluya, salva nuestras almas, Señor, repréndelo al diablo, reprende las brujerías, en el nombre de Cristo, sal demonio de brujería, salga las enfermedades, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén, Señor Jesús. Guarden sus votos, vamos a la cena de inmediato. Ahora, pero hay hermanos que van a pasar cena primera vez, ¿eh? Le leo algo ya. En San Juan, capítulo 6, atentos los que van a pasar cena, ¿ya? Atentos los que van a pasar cena. San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Ha escuchado? Esa es la cena. Aquí tenemos la mesa. Ahí hay pan. Ese pan, antes que lo ore el pastor, es un pan que lo puede comer cualquiera. Con la oración del pastor, ese pan es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y van a pasar los diáconos por sus lugares repartiendo el pan. Usted coge el pan, si puede doblar su rodilla, las dobla y comienza a orar en espíritu. De inmediato no se come el pan, sino espere. Cuando el pastor da la orden, todos los hermanos participen del cuerpo de Cristo. Usted participa del cuerpo de Cristo. ¿Sí entiende, verdad? Los diáconos pasan por sus lugares, usted coge el pan. Coge el pan. Al momento no se lo come, sino se pone a orar. Si puede doblar sus rodillas, lo hace. Si no, más que sea sentado o sentada. Cierra sus ojos, ora en espíritu. Orar en espíritu es no orar pues haciendo así como estoy hablando, no. Sino ora en espíritu, usted y el Señor. Cuando el pastor dice, participen del cuerpo de Cristo, ahí lo echa el pan a la boca. Amén. Igualmente, ahí tenemos el vino, que es el fruto de la vid. Es un vino sin alcohol. Después de la oración del pastor, ese vino es la sangre de Cristo. Los hermanos pasan por sus lugares con la copa, usted recibe la copa, y al momento no se la va a tomar, sino que la toma la copa y ora, así como en el pan, dobla sus rodillas, ora en espíritu. Cuando el pastor dice, todos los hermanos participen de la sangre de Cristo o tomen de la copa del Señor, ahí se toma la copa, todos unánimemente. Amén. Listo, nos ponemos de pie. Vamos a, voy a bajar para lavarme las manos con los diáconos y administrar la cena. Gloria al Señor. Saquen su carné, los hermanos miembros. Saquen su carné, a ver.
su carné de miembros, téngalo a la mano para que por ahí pasen los colaboradores verificando. Y vamos a orar. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, y te adoro, Dios mío, ten misericordia, perdóname, limpia tu iglesia, limpia este pueblo que va a participar de tu cuerpo y de tu sangre. Ten misericordia, Dios mío. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Pastor, Dios bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoro, Dios de Israel. Te doy gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a través del Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Dios eterno. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Poderoso Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diga amén, Señor Jesús. Gracias a Dios hemos participado de la cena en este mes de agosto. Amén. Cada vez que se convoque a la cena, los hermanos no falten. Porque donde hemos leído dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Para que el Señor permanezca con nosotros hay que obedecer. Y cada vez que el pastor convoca a la cena, ustedes vienen a participar de su cena. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Muy bien, vamos a orar por los enfermos. Llegó el momento de atender a los visitantes que están enfermos, si es que hay. Si no, no hay problema. De repente algún visitante está enfermo, pase, venga. Vengan los visitantes. Orientes, son las 12 del mediodía con 9 minutos en todo el Perú. Estamos en vivo y en directo desde Tumbes, Iglesia Pentecostal La Cosecha, en plena Panamericana, de Tumbes hacia Aguas Verdes. Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Le invitamos con toda la familia, católicos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones, todos vengan. Los enfermos sí se sanan en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Sector Quebrada Grande, reiteramos, Sector Quebrada Grande, entre Tumbes y Aguas Verdes. Es un local muy grande que desde la Panamericana no pasa desapercibido. Ya los que transportan personas saben dónde está el local de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, donde los enfermos sí se sanan para la gloria de Dios. Amén. Este miércoles vamos a estar de campaña, oyentes de los 1090 de la cadena Radiovisión, este miércoles a partir de las 8 de la mañana. Venga con toda la familia, católico que nos escucha, Cristo le ama, venga y sea partícipe de las bendiciones que Dios tiene en este lugar. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Pasen, pasen los enfermos para orarles. La oración es gratuita, ¿ya? La oración no tiene precio, las cosas de Dios no tienen precio. Hoy ha habido un bautismo en las aguas, gratis se han bautizado. El pastor no le cobra nada, la iglesia no cobra nada por el bautismo. Aquí a veces se casan hermanos, no se les cobra nada para realizarles el casamiento, ¿ya? Eso es gratis porque las cosas de Dios no tienen precio. Que algunos le pongan precio a las cosas de Dios ya es cuestión de cada uno. Pero en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, donde acontece milagro, aquí no se le pone precio a las cosas de Dios. Amén. La entrada es libre, las oraciones son gratuitas. ¿Quiénes vienen primera vez? ¿Alguien viene primera vez o no? A ver, levante las manos los que vienen primera vez. ¿Alguien viene primera vez? Primera vez, bienvenido. ¿Quién más viene primera vez? Bienvenido. Levante la mano, no tenga vergüenza. ¿Viene primera vez? Dios le bendiga, bienvenido. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Aleluya. El amigo utiliza una muleta, ¿qué pasó? ¿Por qué utiliza la muleta? ¿No, le duele sus huesos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No puedes caminar bien? Ah, no puedes ver bien. Ya vamos a orar, vamos. Ah, sí, eso es bueno. Ya le va descansando la cintura. Ahora le falta un poco de su vida. Ustedes, su familiar, ¿qué es lo que tiene? Un derrame. ¿No puede caminar solo? Si no, ¿qué tiene? ¿Alguna? Ya, vamos a orar. ¿Qué pasa con su niño? ¿Está enfermo o así está? Ya, es el diablo, tenga paciencia. El diablo lo perturba.
Ya, el diablo perturba a los niños, por si acaso, para probar a veces nuestra paciencia, pues. A veces uno como padres a veces quiere agarrarle y darle un tate quieto, ¿sí o no? Pero tranquilo, es el diablo que utiliza a los niños. Quieto, quieto, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar, ¿ya? Tenga paciencia. Y Dios lo va a reprender al diablo, ¿ya? Pero tenga paciencia. Aleluya. El orar es conversar con Dios. Va a conversar con Dios, ¿ya? Conversa para que Dios te sane. ¿Sí entienden, verdad? Para Dios todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Pero tiene que pedir. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Usted pide un milagro, Dios se lo puede dar. Amén. Pero pida con fe, no dudando. A veces uno deja de alcanzar las bendiciones por nuestra falta de fe. A veces pensamos, son muchos años, Dios podrá sanarme, me sanará. Entonces eso es duda. O algunos piensan, poco a poco Dios me va a sanar. Y conforme piensa, si recibe, pues no. Señor, yo creo que tú me sanas. Te pido que me aumentes mi fe. Tú sabes que, Señor, que soy incrédulo, pero aumentame la fe para recibir un milagro. Y si usted lo hace de corazón, Dios lo va a hacer. ¿Ya? En la Biblia habla de tantos casos. Tenemos un hombre que estaba destinado a morir. Este hombre estaba condenado a morir. Tenía una enfermedad incurable, como en estos tiempos el SIDA, el cáncer, y la enfermedad incurable de la lepra. Ese hombre estaba leproso, pero cuando se enteró que Cristo estaba en un lugar, él fue e hincada la rodilla, o sea, dobló sus rodillas y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, sáname. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que la gente no esté enferma, sino que esté sana. Ya, la voluntad del diablo es que la gente esté enferma, con problemas en el hogar, problemas económicos. El diablo te pone pensamientos de suicidio, te pone pensamientos de adulterio, de fornicación, todo eso. ¿Ya? Pero en cambio Dios no quiere que estés así, afligido. Dios quiere que estés libre, que estés sano mentalmente, físicamente, espiritualmente. Pero el diablo lucha, es un enemigo que aquí nos está escuchando. El diablo, por si acaso, está por aquí, por allá, recorre la tierra y él está escuchándonos por acá. Y él quiere pasar desapercibido. El diablo no quiere que usted se entere de que él es el causante de tanta maldad. ¿Por qué cree que hay tanta maldad en la tierra? Porque Satanás recorre la tierra. El diablo es el autor de tanta maldad, ¿verdad? ¿Por qué cree que hay tantos crímenes diariamente? Sicariato por acá, muertes por allá, terrorismo, etcétera, violaciones, robos, asaltos. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando, está luchando. El mundo entero está bajo el maligno, el diablo. ¿Ya? El maligno es Satanás, la serpiente antigua. El que está perturbando a ese niño, ahí lo desenmascaramos al diablo. Es el diablo. Gloria al Señor. Pero está derrotado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Levante su mano. Vamos a orar. Únase a la oración, ¿ya? No sabe mucho orar, ore el Padre Nuestro y conversa con Dios. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor, para suplicarte misericordia. Aleluya, aleluya. Perdona mis pecados, mis ofensas, perdona mis iniquidades, mis maldades. Ten misericordia, Dios mío. Oh Padre querido, mira cómo el diablo aflige a las personas, les pone enfermedades, problemas, preocupaciones, malos pensamientos. Liberta, liberta, Dios mío. Atiende mi oración, Señor. Tu palabra dice, aleluya, aleluya. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Misericordia, Dios Padre. Misericordia, misericordia. Ven a libertar, ven a sanar. Para ti no hay nada imposible.
Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Puede levantar las manos, levante las manos. Dígale, Señor, hay victoria en tu nombre. Señor Jesús, hay victoria en tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, escucha mi oración. Conversa con Dios. Estoy enfermo, Señor, dígale. Tengo mi papá, mi familiar enfermo. Sánalo, libértalo, conversa con Dios. Él está aquí para oírte, para atenderte. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, Dios mío. Mi alma te alaba, Padre querido. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Me humillo delante de ti, Señor. Reconozco que soy pecador. Perdona mis faltas, mis fallas. Ven a libertar, ven a sanar. Confirma las liberaciones, los milagros, para que tu nombre sea glorificado. Envía la sanidad, la medicina de lo alto. Te pido que nos aumente la fe, Señor. Aumentame la fe, Dios mío. Libera, libera, Padre querido. Ten misericordia. Liberta de las brujerías. Liberta de los demonios. Liberta de las obras del diablo. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo la brujería. Va saliendo, va saliendo. Manda tu fuego, Dios mío. Atorméntalo al diablo. Atormenta a los demonios. Va saliendo, Satanás. Va saliendo. Hiérelo al diablo, Señor Jesús. Hiere los demonios. Caiga por tierra ahora. Suelta, demonios, sus cuerpos ahora. Suelta, Satanás. Suelta ahora. Sal de ese niño, salga de esa mujer, sal de ese hombre demonio, gritando Satanás, dando voces, salga ahora. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Manda tu fuego, Dios mío. Manda fuego de lo alto. Atorméntalo al diablo, atormenta a los demonios. Quema, Señor Jesús, quémalo, quémalo al diablo. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo las enfermedades. Arroja esa brujería. Bota para afuera esa macumbería. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo, va saliendo. Quema, Señor Jesús. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Ven a libertar, Señor. Ven a sanar, Dios mío. Ten misericordia, Dios eterno. Ten piedad, Señor. Libera, Dios mío. Hiérelo a Satanás, ese demonio que pone malos pensamientos. Quémalo al diablo. Toda brujería trabajada en comida, en bebidas, caiga por tierra. Todo demonio de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu del diablo, va saliendo, va saliendo. Manda más fuego, Señor Jesús. Descienda fuego de lo alto, Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Consúmelo al diablo. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo, va saliendo. Van saliendo los demonios. Quema, Señor Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, libera, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Quémalo al diablo. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo la brujería. Va saliendo, demonio. No te escondas ahora. Suelta ese cuerpo en el nombre de Cristo. Suelta, demonio. Suelta esa vida. Caiga por tierra. Sal, demonio. Salga, Satanás, de los infiernos. Quémalo, quémalo al diablo. Suelta, demonio. Suelta, suelta ahora. Gritando, sal, demonio. Hiérelo al diablo. Atorméntalo, Señor Jesús. Atorméntalo, demonio. Atorméntalo ahora. Descienda más poder, descienda más fuego. Oh, gloria, gloria a Dios. Aumenta la fe, Señor. Aumentanos la fe, Dios mío. Ten misericordia. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Queremos ver tus maravillas, Señor. Queremos ver tu gloria, Padre. Ten misericordia, ten piedad. Atorméntalo al diablo. No resista las oraciones. Caiga por tierra. Suelta, demonio. Suelta esos cuerpos ahora. Quémalo al diablo. Quema, quema, Señor Jesús. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo, va saliendo. Quémalo al diablo. Suelta, demonio.
Suelta en el nombre de Cristo. Arroja esa brujería. Bota para afuera esa macumbería. Arroja en el nombre de Cristo. Limpia el estómago de esa persona. Quémalo, quémalo al diablo. Suelta, demonio. Suelta, suelta ahora. Manda más fuego, Señor. Descienda fuego de lo alto. Quema, Señor Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo. Siga orando, siga orando. El diablo está debilitándose. El diablo está por tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te ato, principado. Te ato en el nombre del Señor Jesús. Quedas atado ahora. Quedas atado. Hay poder en la sangre de Cristo. Va saliendo, va saliendo. Quema, Señor Jesús. Desarráigate de esa mujer. Desarráigate de ese hombre. Sal de ese niño, demonio. Sal de ese cuerpo ahora. Te ato, principado. Quedas atado. Poder en la sangre de Cristo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Tu palabra dice, Señor, en mi nombre echarán fuera los demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Confirma tu palabra. Confirma, Dios eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía sanidad. Envía medicina de lo alto. Envía refrigerio para los huesos. Sana a los enfermos, Dios mío. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Siga orando, siga orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo la brujería. Sal, demonio. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Te ato, demonio de incredulidad. Te ato, espíritu de duda. Salga ahora. Salga, brujería maligna. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Quebranta los corazones, Señor. Quebranta los corazones. Aleluya, aleluya. Hiérelo al diablo. Hiérelo a Satanás. Oh, gloria, gloria a Dios. Unge con poder de lo alto. Ten misericordia, Dios, Señor. Aleluya, aleluya. Confirma tu palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo las brujerías. Va saliendo, va saliendo. Quema, Señor Jesús. Gritando, salga, demonio. Dando voces, salga ahora. Desarráigate ahora. Vete, Satanás. Suelta, demonio, esos cuerpos. Suelta, suelta, demonio. Sal, demonio de enfermedad. Sal, demonio de brujería. La sangre de Cristo tiene poder. Abre los ojos de los ciegos, Dios mío. Sí, Señor. Desata la lengua de los mudos. Aleluya. Haz caminar a los paralíticos, Señor. Opera los tumores. Sana el cáncer, la hernia, la hemorragia, los descensos. Sana los prolapsos, Señor. Liberta, Dios mío. Ten misericordia. Aleluya, aleluya. Libera, libera. Liberta, Señor. Libera de los demonios. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo las brujerías. Van saliendo, van saliendo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo, va saliendo. Quémalo al diablo. Sal, demonio. Quémalo al diablo. Salga, demonio. Caiga por tierra. Hay poder en la sangre de Cristo. Va saliendo. Cae por tierra, demonio. Caiga por tierra ahora. Salga en el nombre de Cristo. Por tierra ahora. Vete, demonio. Desespérate ahora. Gritando, salga ahora. Gritando, demonio. Gritando, Satanás. Salga, salga ahora. Va saliendo, va saliendo. Siga orando, siga orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Atorméntalo al diablo, Señor Jesús. Atorméntalo, demonio. Salga por tierra ahora. Caiga por tierra. Manda fuego, Dios mío.
descienda fuego de lo alto. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, libera, Señor. Señor Jesús, ten misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. Va saliendo, va saliendo. Quémalo al diablo. Siga orando, señora. Ore para que Dios te sane. Cierre sus ojos, ore. Da gloria a Dios. Ore, pida para que reciba. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Va saliendo, demonio. Salga en el nombre de Cristo. Gritando, demonio. Va por tierra ahora. Caiga por tierra. Salga en el nombre del Señor Jesús. Tiene que salir ahora. Salga las enfermedades. Salga la brujería. Va saliendo, va saliendo. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Suelta ahora. Suelta, demonio. Suelta, suelta a los adultos. Suelta a los jóvenes. Suelta a los niños. Suelta, demonio. La palabra de Dios dice que todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, ato los principados, ato las enfermedades, ato las brujerías, ato las hechicerías, ato el pecado en el nombre de Cristo, ato toda enfermedad. Oh, gloria, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo. Quémalo al diablo. Te ato, demonio de incredulidad, espíritu de duda. Suelta ahora. Arroja esas brujerías. Bota para afuera esas macumberías. Arroja, demonio. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Va saliendo, va saliendo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Siga orando, siga orando. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven a libertar, Dios mío. Ven a sanar. Libera, libera. Si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Confirma, Dios mío. Confirma los milagros. Confirma las liberaciones. Confirma las sanidades. Quémalo al diablo. Manda tu fuego, Dios mío. Consume la brujería. Sal, demonio. Caiga por tierra. Suelta ahora. Suelta, demonio. Manda más fuego, Dios mío. Descienda fuego de lo alto y lo atormente al diablo y arroja las brujerías. Manda tu espada de fuego. Hiérelo a Satanás. Hiérelo al diablo. Hiérelo al demonio. Hiérelo, hiérelo ahora, Señor Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo. Caiga por tierra ahora. Sal, demonio, gritando. Salga en el nombre de Cristo. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo las brujerías. Las hechicerías, la macumbería. Poder en tu sangre, Dios mío. Oh, gloria, gloria a Dios. Siga orando. Está enfermo, enferma, ore. Pida que Dios te sane. Que Dios te liberte. Dígale, Señor, hazme libre. Señor Jesús, sáname. Ten misericordia, Dios mío. Oh, Padre querido, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, Dios mío. Confirma milagros. Confirma, Padre, para que tu nombre sea glorificado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluyas. Engrandecido sea Jehová. Por ahí cayeron algunas personas por tierra. ¿Ya? ¿Por qué caen por tierra? Porque están poseídas por los demonios. Cuidado que el diablo entra. El diablo pide permiso para entrar. Un hombre se viste como mujer, la Biblia lo condena y el diablo pide permiso. Hay que tener cuidado. Una mujer se viste como hombre, el diablo va a pedir permiso para tocarle, para hacerle daño. ¿Ya? Porque está escrito acá en la Biblia que la mujer no se vista como hombre ni el hombre se vista como mujer, porque es abominación a Jehová cualquiera que esto hace. Amén. Está en la palabra de Dios. Dios no obliga a las personas a cambiar.
Él te dice la palabra, si la persona quiere cambiar, lo hace por su libre albedrío. Amén. Pero sí tenemos la experiencia de que mujeres que se visten como hombres muchas veces sufren de sus piernas, de sus ovarios, sufren con hemorragias, descenso, porque ahí está el pecado. Y el diablo te acusa y te pone la enfermedad. Amén. Pero hay perdón a través del Señor Jesucristo. Si usted le pide perdón, Dios te perdona y también te sana. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Cuídese también del enojo. El enojo reposa en el seno de los necios. Mucha gente se enferma porque se enoja. No se enoje. ¿Ya? El enojo es pecado que te puede llevar a la muerte. Hay mucha gente que se enoja y le trae consecuencias, enfermedades. Porque el pecado te trae consecuencias, pues. El pecado te mata el alma. ¿Ya? Aleluya. Levante su mano. Vamos a orar para que Dios confirme. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Confirma, Dios mío, los milagros para que tu nombre sea glorificado. Aleluya, aleluya. Diga, Dios de Israel, repita. Dios de Israel, ten misericordia, perdóname y sáname en el nombre del Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesús, sáname y seré sano. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Señor Jesús tiene poder. Gloria a Dios, diga. Aplauso para Cristo. Declaro milagros y sanidades en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, diga, gloria a Dios. Declare victoria, diga, gloria a Dios. Aleluya. Ahora busque su dolencia. A ver, vamos a hacer la prueba. Todavía no regresen. Hagan la prueba. Hagan lo que no podían hacer. Estaban enfermos. A ver, busque su dolencia. Y si ya está sano, está sana, quiere dar su testimonio para los oyentes del programa La Voz de Salvación, pase. Amén. Todavía hay dolor. Ahí están los colaboradores, los diáconos, para que te ayuden con una oración. Todavía hay dolencia. A ver, busque, amigo. Ahí están los colaboradores, acérquese a los colaboradores para que le ayuden con una oración. Amén, aleluya. A ver, busque. ¿Todavía hay dolor? A ver, acerque, acerque. Ya sanó, pase, venga. Aleluya, pase, amigo, para que dé su testimonio. Voluntariamente, no es obligado. ¿Quiere dar su testimonio para agradecerle a Dios? Pase. Una manera de agradecerle a Dios es testificando lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Todavía ahí acerque, que le haga una oración más ahí. Llévelo, llévelo, que le haga una oración. El hombre de la muleta, a ver, ¿cómo está? A ver, conversa. ¿Cómo está? Si no, que le hagan una oración más. A ver, si no, para acá, póngala a un costado para que le haga una oración, para que me dé espacio acá para tomar testimonio. Aleluya. Ya. Ahí que le haga una oración, a ver qué pasa. Llévalo, llévalo, que le haga una oración. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién está? Llévalo para allá, colaborador. Colaborador, llévalo para allá a hacer una oración, porque para conversar. Colaborador, para acá un ladito, para poder conversar acá. Hay que andar como sabio, ¿ya? Vamos a conversar acá, amigo, pase, venga, para conversar, ¿ya? Para que me dé espacio acá para conversar. Ahí un ladito, se le hace una oración. Vamos a conversar por acá, amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Acerque, acérquese. Diga, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Isabel Celi. ¿De qué sanó hoy 25 de agosto del año 2024 en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Tumbes? ¿Qué sufría? Un dolor al vientre y un dolor aquí al riñón, que tengo que operarme. ¿Así? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? Que tengo que operarme, ¿no? Que todavía no me toca para octubre. Y ahí, pero el médico le dijo eso. ¿Qué enfermedad le diagnosticó? Cálculos al riñón. Cálculos al riñón. Sí. ¿Y por esos cálculos le dolía? Sí, me dolía eso. ¿Y ahora hay o no hay dolor? Ya no hay dolor. ¿Ya no hay dolor? Si no hay dolor es porque Dios ya operó. ¿Usted lo cree? ¿Quién te ha sanado? Dios. ¿En qué iglesia? La Pentecostal.
La cosecha. La cosecha. ¿Primera vez viene? Sí, primera vez. ¿Y de dónde nos visita? De Huaquillas. Huaquillas, usted es de Ecuador, de primera vez. ¿Y cómo te has enterado de la iglesia pentecostal La Cosecha aquí en Tumbes? Por medio de la radio de un amigo me dijo que él había venido aquí a hacerse sanar, entonces me vine yo también. Te invitó que escuches el programa La Voz de Salvación a través de los 1090 de la amplitud modulada Cadena Radiovisión. Primera vez, condolencias, ¿en dónde dijo? En el riñón y en el vientre tenía. Y por los cálculos que tenía. Sí. Pero ahora ya no hay nada. Ya no. Claro, ya Dios te operó. Si usted quiere comprobar, va a ir al médico, que le hagan una radiografía. Y si no hay dolor, yo creo que Dios ya operó. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Denle un aplauso para Cristo Jesús. Alábele, alábele. Pueblo de Tumbes, alaba a Cristo. Diga gloria a Dios. Milagros, sanidades, liberaciones en la iglesia pentecostal La Cosecha aquí en Tumbes. Esta persona llega primera vez, oyentes. Usted posiblemente es católica, ¿sí? Sí. Cristo ama a los católicos, amén. Usted es católica, oyente católico, Cristo le ama. Venga a la iglesia pentecostal La Cosecha este miércoles a partir de las 8 de la mañana y 1 de la tarde. Usted viene de Huaquillas. ¿Y qué le diría usted a los oyentes del Ecuador? ¿Qué les diría? Que vengan aquí a la iglesia a escuchar, pentecostal La Cosecha. Sí. La entrada es libre, ¿verdad? Sí, libre. Usted ha ingresado libremente. ¿Le han cobrado para orarle? No. No, porque las oraciones son gratuitas. Cristo le ama. No solamente Él quiere sanarla, sino quiere salvarla también. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? La invitación está para usted también. La puerta está abierta. ¿Quiere vida eterna? A través del Señor Jesucristo la puede obtener. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hoy hemos tenido un bautismo donde 44 hermanos se han bautizado. Usted también puede bautizarse. Siga adelante. Cree en Cristo, acéptelo y bautícese. Amén. Nos seguirá visitando. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Siga visitándonos. Aplauso para el Señor Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! Dios le bendiga. Diga amén, Señor Jesús. Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo se llama? Víctor León Olivo. Don Víctor, ¿de qué sanó hoy 25 de agosto del 2024 en la iglesia pentecostal La Cosecha? Mi mano, y mi cabeza y mi pierna. ¿Qué pasaba? Tuve un accidente. ¿Qué pasó? Me dejaron ahí en la carretera y no, va a decir que no me llevaron pues al hospital. Tuvo un accidente y se quedó, ¿qué pasó? ¿Su mano le dolía o qué pasaba? No, ya me llevaron a los postas y me cosieron acá, bien. ¿Ya? Mi cabeza acá. ¿Todo eso? Acá, la pierna. ¿Y usted cuando caminaba le dolía? Me dolía. Sí, tuve como dos meses en el hospital. ¿No? Sí. ¿Usted lo han hecho caminar por ahí para qué? ¿Para probar su dolor o qué? Pues para caminar. ¿Le dolía? Porque me dolía. ¿Su pierna estaba dolorida? Pues, está dolorida. ¿Y ahora? Y ahora está bien ya. A ver, camina, a ver, y prueba, a ver, prueba, a ver, vamos, vamos. ¡Aplauso para el Señor Jesucristo! ¡Aleluya! Ahí está el amigo haciendo la prueba, oyentes. Ha sufrido un accidente, le dolía su cuerpo, sus manos, su cabeza, ¿verdad? Mi cabeza, mi brazo. Ahora está bien ya. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pastor, ¿cómo es la pentecostal? Pentecostal La Cosecha. ¿Primera vez viene? Sí, primera vez. ¿De dónde nos visita? De Sarumía. ¿Eso queda acá? Sí, aquí, por aquí nomás. Sarumía. ¿Y cómo te has enterado que está aquí? El radio de La Cosecha. Radio Visión 1090 de la amplitud modulada. Y por primera vez se ha venido hoy día. 25 de agosto. Yo iba a venir para acá, pero ya mi hija, ya váyase pues. Váyase, te dijo. Sí, váyase pues, si quiere irse por allá. Aleluya. Bien, yo ahora ya le voy a decir que yo me he sanado acá y que ellas vengan aquí. ¿Quién le dijo? ¿Su hija? Sí. ¿Por qué? ¿No querían traer? No me querían traer aquí. Ya. Y yo mismo vine acá. ¿Qué te dijo? Váyase pues, te dijo. Váyase pues, le dijo. Aleluya. Sí, ¿y ahora ya está sano? Estoy sano, gracias a mi Dios. Sí, tengo que venir para acá porque está esta iglesia. Siga adelante, aplauso para el Señor Jesucristo. Aleluya. Y levanta las manos el amigo, mira, gloria a Dios. Siga adelante. Está agradecido de parte de Dios. Son los milagros oyentes que confirman que la iglesia pentecostal La Cosecha es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia que Cristo viene a arrebatar. Oyente, no solamente
el reino de Dios consiste en palabras, sino en poder. Y ahí está el poder de Dios. Y recibiréis poder, dice el Señor Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Seguimos conversando. ¿Su nombre? Sarnofila Rugel Infante. ¿De qué sanó hoy 25 de agosto del 2024 en la iglesia pentecostal La Cosecha de Tumbes? Ayer que venía en el carro, a lo que iba bajando, tuve una mala pisada y me duele la rodilla, me dolía para caminar. ¿Ah, me duele, sí, me duele para caminar. O sea, ¿caminabas así cojeando? Así cojeando, le digo. ¿Ahora? Y ahora pues ya no me duele. A ver, haga la prueba, a ver, vamos a ver. A ver, camina, a ver si pues, ya no cojeas, a ver, camina. A ver, dice que le dolía y cojeaba. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira. ¡Aplauso para el Señor Jesucristo! ¡Alábale, alábale! ¡Diga gloria a Dios! ¡Cristo poderoso! ¡Aleluya! Pisó mal la persona, dice, y le comenzó a doler la rodilla y de tal manera que no podía caminar, cojeaba, ¿verdad? Sí, bajé en el carro, pues tuve mala pisada. ¿Y su rodilla no la podía mover? Nada, le digo, nada. Ahora ya la mueve, ¿verdad? A ver, ya está caminando. ¿Y quién la ha hecho caminar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? La iglesia pentecostal, La Cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Sector Quebrada Grande, en plena Panamericana, entre Tumbes y Aguas Verdes. Todos son bienvenidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Su nombre? Freddy Santos Cruz. ¿De qué sanó hoy 25 de agosto en la iglesia pentecostal La Cosecha de Tumbes? Yo vengo a dar mi testimonio. Mi padre congrega aquí en la iglesia y le hizo una oración a mi esposa porque estaba mal, dolor de cabeza, con fiebre y vómitos. Y le hizo la oración y salió sana y curada. ¿Se da cuenta? Tu papá es miembro de la iglesia pentecostal La Cosecha. Y todos los miembros tienen señales. Los miembros oran por un enfermo, el enfermo cree y Dios lo sana. Amén. La esposa del amigo estaba enferma, su papá que es miembro le oró, le puso las manos y quedó sana. Sana y curada. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Así testifican las personas que llegan a la iglesia pentecostal La Cosecha. Predicamos el evangelio todos los días. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice el Señor Jesucristo, mas el que no creyere será condenado. ¿Su nombre? María. ¿De qué sanó hoy 25 de agosto del año 2024 en la iglesia pentecostal La Cosecha de Tumbes? Yo me he sanado de mi vista, que poco veía, pero ahorita ya veo más y me duele mi espalda, ya me descansó. Así, o sea, usted no veía bien. No veía bien con la vista y ahorita más... Casi las 12 me incluía. Ya, ¿está corta de vista usted? Sí, no. A ver, mire para atrás allá, ya, ¿cómo ve ahora? A ver, haga la prueba. Un poco más claro, ya veo un poco más claro. Usted no veía claro. Pero ahora ya estoy alcanzando a ver un poco más. ¿Y quién le está abriendo sus ojos? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia costal de Cosecha. Pentecostal La Cosecha. ¿De dónde nos visita? De aquí, de complejo. Y también más. Tenía la diabetes, ya me las quitó también la diabetes. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿ya no hay diabetes? Ya no, pero... ¿Ya lo comprobó? Ya la he comprobado, pero todavía no me he hecho análisis. Ahorita sí, ya, pero ya... O sea, no. Por la diabetes también era la baja visión. Sí, ¿y tenía algún dolor, algo? Sí, tenía dolores en la vista, me lloraba, me quema mucho la cabeza. Terrible. ¿Y ahora? Ahorita ya no, pues... Ya nada. ¿Y quién le ha sanado? Señor Jesús. ¿Está contenta? Estoy contenta y alegre. Contenta y alegre. Aplauso para el Señor Jesucristo. Sana de la diabetes. Sana de sus vistas porque Cristo le sana. Aleluya. Qué maravilla. Increíble. Y así hay gente que habla mal de la iglesia pentecostal La Cosecha. Porque no tienen temor de Dios. Amén. Aborrecedores de lo bueno. Pero está escrito que va a haber mucha gente que va a aborrecer lo bueno y amar lo malo. Gloria al Señor. Hay mucha gente que habla mal de la iglesia pentecostal La Cosecha, habla mal de las ofrendas, de los diezmos, que se habla en este lugar y es la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, un día van a dar cuenta. Amén. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Seguimos conversando. ¿Su nombre?
Daniel. ¿De qué sanó hoy 25 de agosto en la iglesia pentecostal La Cosecha de Tumbes? Sí, un dolor aquí en esta parte. ¿Ya en su vientre? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ya bastantes años. ¿Bastantes años? Sí. ¿Qué le decían? ¿Ha ido a algún lugar? Sí, pero ningún doctor me ha dado. O sea, usted sufre de un dolor en su vientre, bajo vientre. ¿Ha ido a los médicos y le hacían radiografías, exámenes? No sale nada. ¿Pero no salía nada? No, increíble, nada. ¿Verdad? ¿Y usted sentía ese dolor acá? Sí. ¿Cuántos años más o menos? Uno, como unos 15 años. 15 años con el dolor acá en su bajo vientre. Mira qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Y esta persona ha ido a los médicos, le hacían exámenes y decían, no tienes nada, ¿verdad? Pero él seguía con el dolor. Y hoy llegando a la iglesia pentecostal La Cosecha, ¿ya está sano? Ya me ha desaparecido el dolor. ¿Ah, ya no hay dolor? Ya no siento ahorita. No siente. ¿Y quién le ha sanado? Jesucristo. También su rodilla. ¿Qué pasaba con la rodilla? No sé, eso tuve hace ya como más de 2 años que sufro de las rodillas. Ya. Me iban a operar, pero ya pues no hay dinero pues para... Sí, ¿y por qué le querían operar la rodilla? ¿Qué pasaba ahí? Los cartílagos que tenía gastado. O sea, los cartílagos gastados en su rodilla. ¿Y usted cuando caminaba le dolía? Sí, pues no podía caminar. ¿Ah, sí? No podía caminar. ¿Cómo ha venido? ¿Cogiendo o qué? No, ya... Yo vine ya hace 3 meses atrás. ¿Hace 3 meses? Sí. ¿Es y la ya... segunda vez que viene? Sí, la tercera vez, porque vine acompañando a un hermano también. O sea, cuando usted llegó primera vez, llegó sin poder caminar. O sea, no por por las rodillas. Arrastraba la pierna. Pues. Usted arrastraba la pierna para caminar. Y de aquí ya salí bien. Ahora, o sea, el milagro ya está comprobado. El médico que te quería operar, ¿cuánto te cobraba? ¿No te dijo? $7,000. $7,000 le quería operar o le quería cobrar por la operación. Y en la iglesia pentecostal La Cosecha, Cristo te sanó gratuitamente. Sí, con la bendición de Dios, sí. ¿Quién le ha sanado? Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. ¿De qué lugar viene? De Ecuador. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Una persona testifica, oyentes. El médico le quería operar de su rodilla $7,000. ¡Aleluya! Pero él dijo, no tengo economía para operarme. Me voy a la iglesia pentecostal La Cosecha. Y ya está sano, ya no arrastra los pies. Por el problema que tenía en la rodilla, arrastraba los pies. Ahora ya no lo arrastra, está sano y curado para la gloria de Dios. Amén. Así es, oyente, no gaste su dinero en lo que no es pan. El médico le quiere cobrar por la operación y usted no tiene. Venga a la iglesia pentecostal La Cosecha. Gratuitamente le vamos a orar. Y si usted tiene fe, Dios, el que ha creado los cielos y la tierra, Él es el que le va a sanar. Para el que cree, todo es posible. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Estamos ubicados aquí en el sector Quebrada Grande, en plena Panamericana Norte, entre Tumbes y Aguas Verdes. Todos los días hay cultos, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Campañas especiales en oraciones y ayunos. Los días miércoles, viernes y domingo. Todos son bienvenidos. ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Eufrasia Guamán Cruz. ¿De qué sanó hoy 25 de agosto en la iglesia pentecostal La Cosecha de Tumbes? Tenía un dolor aquí en este brazo, pero horrible. Oiga, el cuello de aquí todito me soñaba el cerebro. Y gracias a mi Dios, yo como soy de congregaba Huancabamba, allí pasaba la cena. Y ya no pude ir pues, en este mes porque me trajeron mis hijos para acá. Y usted se toca su brazo izquierdo, ¿qué pasaba? ¿Le dolía? Me dolía, le dije. ¿No podías mover las manos casi? Nada, ni solamente hasta allí nomás. Ah, sí, o sea, para peinarse sufrió usted. Y ya lástima, pues hermano, pero gracias. ¿Y ahora ya puede mover las manos? Ya la alzo. Ver, levanta las manos, mueve las manos, mira cómo hace las manos. ¡Aplauso para Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! La señora mueve las manos, levanta las manos, porque cuando hacía eso le dolía, hasta para peinarse le dolía. ¡Qué terrible! ¿Eh? ¿Y quién le ha sanado? El Señor Jesús. ¿Saben qué iglesia se encuentra o no? Iglesia Pentecostal La Cosecha. Y esta iglesia Pentecostal La Cosecha es dirigida por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Amén. Le invitamos que siga viniendo. ¡Aplauso para Cristo! ¡Aleluya! Dios le bendiga. Seguimos conversando. ¿Su nombre? Nectalí. A ver, don Nectalí, ¿de qué sanó hoy 25 de agosto del 2024 en la iglesia pentecostal La Cosecha de Tumbes? La garganta de aquí y de abajo de las piernas.
¿Su garganta? ¿Qué pasaba? Sí, no podía ni hablar, ni casi, y me venía sudor, como aire. O sea, ¿no podías casi hablar por el dolor o qué? Pero es que me sentaba ahí, ya había los hermanos, me decían, no se duerme, no podía. Sí, los hermanos seguro te decían, hoy no te duermas, hoy canta, y no podías porque estabas mudo, pues, ¿no? Coge la Biblia. Ya. ¡Qué terrible! ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Ahí el hermano está sentado, dice que no podía cantar porque estaba dolorido y no podía hablar. ¿Ah? Sí. Y se acercó, oye, canta, te decían. Y no es que no querías cantar, sino que no podías hablar. Escucha la palabra de Dios. Ya, y ahora ya puedes hablar bien. Ya, él me oró. Él te oró, el Señor Jesucristo te ha sanado. Ahora ya puedes hablar mejor. Sí, ya, amén. Amén. ¿Y quién te ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Aplauso para Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Alábale, alábale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios le bendiga. Una niña por acá y es la última persona que conversamos. ¿Su nombre? Lorenzo. ¿De qué sanó hoy 25 de agosto en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Tumbes? ¿Qué le dolía? A mi hermana le salían moretones de la nada. ¿A su hermana? Sí. ¿Ya? Y le dolían. ¿Ya? Le picaba las venas. ¿Ya? ¿Y la han traído para acá para orarle? ¿Cómo? ¿O orado por la radio? No, mi tío, como viene a esa iglesia, le ha orado. ¿A tu tío, posiblemente miembro de la iglesia Pentecostal La Cosecha, le ha orado a su hermana que tenía moretones y ya está sana? Sí. ¿Y quién le ha sanado a su hermana, sabe? Jesús Cristo. El Señor Jesucristo, amén. ¿Y en qué iglesia? ¿Con las oraciones de qué iglesia? Pentecostal, La Cosecha. Dios le bendiga, aplauso para Cristo, gloria a Dios, aleluya, poderoso el Dios de Israel, que hace grandes milagros en la iglesia Pentecostal La Cosecha, cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde aquí en Tumbes, sector Quebrada Grande, en plena Panamericana Norte. Invitamos a los católicos, Cristo le ama, hermanos de otras denominaciones, libres pensadores, los ateos también vengan para que reciba las oraciones en el nombre de Cristo Jesús, ya no sufra más con su enfermedad. Este miércoles será algo tremendo, este miércoles a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde, sector Quebrada Grande, entre Tumbes y Aguas Verdes, amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Muy bien, nos ponemos de pie, vamos a hacer la presentación de un niño y hacemos la oración de fe y nos vamos, ¿ya? Aleluya. Vamos a presentar a Dairon Cristian Cajusol Riojas, pasen los padres con el niño. Aquí no bautizamos niños, hoy hemos bautizado 44 hermanos adultos, amén, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. El bautismo de niño no está en la Biblia, eso es invento de los hombres. Aquí lo que hacemos es presentar los niños a Cristo, al Señor, amén. Cristo cuando era niño no lo bautizaron, sino lo presentaron en el templo. Tal igual como vamos a hacer con este niño. A ver, un colaborador, por favor. Nos acompaña en esta oración, ya. Pasen. Coge el niño. Póngase a la derecha, usted a la derecha y la madre a la izquierda. Eso es. Y póngase para acá para poder orarle. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, oro Padre querido por el niño, lo presentamos, Señor, aleluya, delante de ti, que su nombre quede escrito en el libro de la vida, ten misericordia de sus padres, Dios mío, bendice, Padre querido, el hogar, bendiga a su familia, Señor, gloria, gloria a Dios, confirma mi Dios, en el nombre del Señor Jesús, amén. Diga amén, Señor Jesús. Reciban su niño, siéntanse. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a hacer la oración de fe. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Esperamos pues que usted que nos visite en esta tarde, más adelante usted se bautice también y participe de la cena, participe de la vida eterna. Amén. Aleluya. Hacemos la oración de fe. Ha traído aguas, prendas de vestir, fotografía, levántela. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. El que hizo primera parte, no hay, ¿no? Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Te adoro, Dios mío. Encomiendo mis caminos a ti. Llévame con bien de retorno a Chiclayo con nuestro hermano Panaqué, Dios mío. Lleva con bien a los hermanos a sus hogares, a sus lugares donde van. Bendice esas aguas, santifícalas, úngelas con tu poder. Esa persona que está en la fotografía, sálvalas, sánalas. Confirma la bendición para todos, Dios mío. Gloria, gloria, gloria a Dios.